de Educación este 2017 es la construcción del Instituto Nacional Francisco Luis Espinosa, obra que iniciará en los próximos días. Se pretende que esto no afecte los periodos de clase, pero la dirección ha preparado una serie de estrategias que permitan el avance de forma simultánea. Harold Oliva nos continúa informando. Aunque las clases ya iniciaron en el territorio nacional, los centros educativos continúan matriculando hasta completar la meta. Tal es el caso del Instituto Nacional Francisco Luis Espinosa en Estelí, que espera sobrecumplir en este 2017, aunque ya casi todas las aulas de clases ya tienen su matrícula completa. Nosotros seguimos matriculando. La verdad es que tenemos las 16 secciones que hemos tenido desde el año antepasado, ¿verdad? Pero sin embargo, pues estamos completando para llegar a los 50 por sección. Entonces todavía tenemos nosotros cupo de séptimo a undécimo grado y como tradicionalmente nosotros hemos tenido 20 secciones. Con esto de la reconstrucción del centro, entonces parece que los padres han venido disminuyendo, pues han llevado a sus hijos para otros lados. Y también lo que a nosotros nos ha afectado bastante es los anexos que le han hecho al Instituto Guillermo Cano y al Reino de Suecia. Esos anexos han absorbido parte de nuestros estudiantes porque se van por lo que les queda más cerca donde viven. Nosotros teníamos una meta de 1.300 estudiantes, 650 en el matutino, 650 en el vespertino y en el sabatino teníamos también la meta de 650 estudiantes para llegar a los 1.950 estudiantes. Y ahorita casi ya estamos llegando a la meta. Pero un fenómeno que se está dando según la dirección es que la cantidad de alumnos ha disminuido. Y para colmo, muchos padres están retirando a sus hijos para llevarlos a otros centros educativos. Ese fenómeno siempre se da porque los padres de familia vienen a matricular a los niños, pero están gestionando en otros centros de estudio, como es el Colegio Nuestra Señora del Rosario, los Maristas. Entonces, como ahí pasan bastante tiempo para que les decidan si les aceptan o no a los niños, cuando ya se los aceptan, entonces vienen a retirarlo. Se piensa que algunos padres deciden llevarse a sus hijos porque creen que con la reconstrucción del instituto los trasladarán. Sin embargo, ya se confirmó que no se moverán a los estudiantes, ya que el proyecto se hará por etapas. Con la ingeniera que andaba, pues ella me decía que viendo que el instituto es bastante extenso, y ella decía que a lo mejor no va a ser necesario que nos movilicemos para otro centro. Lo van a construir por etapas, como es una remodelación, entonces van a irlo haciendo por etapas y dice, me decía la ingeniera, nosotros ponemos líneas de seguridad y es posible que nos quedemos siempre aquí porque tenemos tres laboratorios, tenemos un anfiteatro, tenemos la sala de maestros, tenemos lugares pues estratégicos para tener a nuestros estudiantes. Para este año el INFLE espera sobrepasar la matrícula que es mayor de 2.000 alumnos y con el acondicionamiento que se le dará al instituto se espera tener un mejor ambiente educativo tanto para estudiantes como para los mismos maestros. Con imágenes de Kevin Figueroa, para el noticiero Telenorte les informó Harold Olivas. Y con la información de Harold Oliva hemos llegado al final de esta edición de Noticiero Telenorte, agradeciéndoles a cada uno de ustedes por estar pendiente de este espacio informativo. Se despiden a Gabriela Cárcamo, acompañada de todo un equipo técnico y periodístico, deseándoles una excelente tarde.